Lado del nuevo manager del equipo de Estelí, Moisés Flores. ¿Cómo estás? No, bien, gracias a Dios, emocionado por lo que se viene, el Pomar, el inicio del sábado, pues esperemos en Dios tener salud, tengamos el equipo unido y empezar ganando, que eso es lo principal. ¿Cómo tomaste esta noticia cuando un día antes se daba a conocer que no lograbas quedar en el equipo por las reglas de los mayores y al día siguiente eras nombrado el nuevo manager? La verdad, pues decepcionado porque yo quería jugar, ¿me entiendes? Yo siento que yo puedo jugar muchos años más, pero las reglas no las pongo yo, sino las pone otra gente. Pues la verdad que me sentí triste, molesto, porque yo quería estar en el equipo con mucho, como todos los chavales, yo quería ser parte del equipo, seguir siendo la primera base, pues, pero no se pudo. Hoy tengo otra oportunidad, tengo otro trabajo, pues esperemos en Dios de que nos vaya bien como equipo. Soy el manager hoy, pero tengo amistad con los chavalos, todos los llevamos bien y somos una familia. Somos el equipo de Estelí, somos una familia, pues, y también emocionado por el cargo ahora, pues, como le digo, esperemos que empecemos con el pie derecho el día sábado y a seguir trabajando, que primero Dios y vendrán muchas victorias para el equipo de Estelí. ¿Cuál cree usted que sean los cambios de ser pelotero y el día sábado estar dirigiéndolos? ¿Cómo le digo? Responsabilidad, porque ser el manager, pues, es el jefe del barco, se podría decir así. Otra cosa, el rigio lo tengo encima, viendo a mis compañeros jugar, yo voy a querer jugar. El que me diga que no voy a ser mentiroso, que no le da rigio, ese voy a ser uno yo. Pero trataré de enfocarme en mi trabajo, ayudar a los chavalos en lo que más se pueda, pues, y dirigir este barco, como se dice, hasta el final, siempre y cuando estemos compenetrados en lo que vamos a hacer. Primeramente Dios, como le digo, que nos dé salud y trabajar fuerte para dar el primer paso, que es pasar a la segunda vuelta. Al ser nombrado manager del equipo de Estelí, ¿cree usted que puede seguir trabajando para ser pelotero de la Liga de Béisbol Profesional? ¿Cómo le digo? Si fuera por mí, sí. Usted sabe que al final ellos son los que deciden, pero esperemos que sí me den una oportunidad en la profesional, pues vamos a trabajar, como dice, fuerte, seguir preparándonos, entrenando, y primeramente Dios y el Tren del Norte me den una oportunidad en la profesional y pues aprovecharla, que es lo que me queda. Quiero desearte las mejores de las suertes el día sábado allá en Jinotega y esperando que puedas conducir por el camino del éxito al equipo de Estelí. Estoy en colaboración para Deportes VIP y te gustaría enviar un saludo a los fanáticos o a los staff de Deportes VIP. Muchas gracias por su deseo y un saludo a Deportes VIP. Que Dios los bendiga y sigan trabajando fuerte para que vengan mejores cosas para el béisbol de Nicaragua. Gracias. Clínica Odontomédica Integral de la doctora Erika López Perroterán, salvando dientes y restaurando sonrisas. Tenemos la solución para vos. Estamos ubicados en Altamira, en Managua, de los semáforos de la Vicky, 2 cuadras al norte y media cuadra al este. Tenés que llamarnos al número 5791-5768. Y ofrecemos atención especializada para niños, emergencias dentales, odontología cosmética, cuidado oral, limpiezas, calzas y coronas dentales. Agenda tu cita y cotiza por el tratamiento que más necesites sin costo extra y sin compromiso. Búscanos en la Clínica Odontomédica Integral con la doctora Erika López Berroterán.